Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ya vamos a empezar. Perdón la demora. Estamos con el otro grupo No tenga resolviendo pena, el... no hay problema. Gracias, gracias. Así como quedamos nosotros a veces. Sí, cabal, que nos pasamos un poquito, pero... Quiero ver, compartir. Les comparto ahorita pantalla. Y mi video. Quitar este que ya no quiere. Este sí. Ahí estoy. Buenas noches, Jocelyn. Gracias. Bienvenida. Vamos. Ah, chispas, están pasando otra vez el enlace de la clase. Perdón que no vi el mensaje, pero estaba ahí un poco entretenida con el otro grupo. Pero aquí vamos ya. Gracias a quien lo compartió para que sus compañeros se pudieran conectar. Bien. Vamos, entonces empecemos. Gracias. Nuestra agenda de hoy, vamos a la sesión 9. Saludo y bienvenida, presentación del contenido, objetivo de la sesión, desarrollo y cierre. Hoy vamos a ver validaciones de datos, los tipos de validaciones, aplicar validaciones y eliminar las validaciones. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. La validación de datos se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que el usuario escribe en una celda. Buenas noches, don Joel. Y esto ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información de nuestra base de datos. Los tipos de validación que tenemos son número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y el personalizado. ¿Cómo aplicamos la validación de datos? Debemos seleccionar las celdas donde se hará la aplicación, o sea, donde nosotros vamos a crear la validación. Seguido de eso, vamos a la ficha datos, damos clic en validación de datos de este grupo, herramienta de datos, y luego configuramos la validación de acuerdo a lo requerido. Ahí tiene en pantalla el camino a llegar en la primera parte. Ya vamos a ver cuál es la siguiente parte. Cuando lo estemos poniendo en evidencia, ya trabajándolo. Así que abre el archivo, por favor.
práctica sesión 9. Y hoy les voy a pedir de ya disculpas que mi máquina se me puso un poquito lenta y va modo tortuga. Estoy sufriendo, créanme, estoy sufriendo. Así que ni modo, ya va a cargar. Así son estas cosas, lo hacen sufrir a veces aún. Sí, tremendo, tremendo. Tremendo. Licenciada, Hola, dígame. a mí solo me salen dos nombres ¿A dónde? en ¿Quiénes? la... Sí, en lo que nos compartió. Solo me sale Jenny Cortés. Ah, quizás. Ah, disculpe, ya. Ya lo encontré. Ya. Sí, Vale, sí. está bien. No hay problema. Está bien, está bien. Ok. Tenemos aquí módulos. Tenemos una nota de aprobado. Y las validaciones. Las notas deben estar entre 2 y 10. Utilizar una lista de validación para la columna de módulos, fecha correspondiente al mes de noviembre de 2023. Y para el número de NIT, yo le he hecho un cambio acá, porque así como tenemos las restricciones que yo le di, no funciona, no es la mejor, pero lo vamos a ver, ¿ok? Ahora marquemos las celdas de la D4 a la D8. Ya está. Vamos a la ficha datos. Validación de datos. Voy a orar. Y listo, tienen que abrirle este cuadro. Licenciada, disculpe, Héctor Donado le saluda. Dígame. Después de datos, la validación de datos, ¿a dónde está? En validación de datos es este. Lo que pasa es que no en todas las máquinas aparece la palabra validación de datos. Busque el signo que ve ahí, el que tiene un check verde y un círculo rojo. Porque si la pantalla no tiene suficiente resolución, es un poco pequeña, pasa esto. Mire, voy a cerrar acá. Si yo No lo me tengo aparece a así, mí validación, no que solo me aparece ese que el usted dijo. dibujo. Ajá, solamente el dibujo. Exacto, porque No, si es la que... pantalla es pequeña, oculta el nombre, pero si nosotros tenemos suficiente pantalla, muestra el nombre completo. Por Sí. eso al inicio les decía que es bien importante ver
el comando, el dibujo, porque ese sí es igual en todos lados, aunque Sí, no tenga el texto, ¿eh? no. Es que aquí puse la flechita donde está un check y un rojo y ahí me dice validación de datos. Ajá, Y está ahí la ahí requiere. es validación de datos. Ahí le doy Ahí es. un clic. Sí, ahí dele. Y Okay. le tienen que cargar este Ajá. cuadro. En el literal 4 dice, pero el número de NIF solo admite 16 dígitos, me dice a mí. Sí, Don Miguel, al iniciar y cuando lo leí todo, le dije que yo lo tenía diferente porque íbamos a cambiarlo en su archivo porque la mejor opción es esta que está aquí en pantalla y que de todos modos íbamos a probar los dos En y esos se los casos, acabo de decir. a usar la validación de datos. Okay. Seleccione las celdas que quiera limitar Uy, y ¿quién después habla? datos. Validación de datos. Ahí. ¿Quién es? Okay. ¿Y por qué me escucho yo? Buenas. ¿O escucho a alguien más? Hola, buenas. Hola, disculpe, fíjese que en el caso, como lo tengo en inglés, no sé si estoy any value, cualquier valor, ¿verdad? Porque también tengo la opción de whole number, es Sí, decir, lo que por pasa es que todos. ahorita no hemos hecho cambios acá. Ahorita estamos cualquier valor. Ok, any value. ¿Cierto? Ahorita sí. Y vamos a seleccionar lista. Ahí, en permitir, busque list. Listo, listo. Ok. Entonces, aquí en lista vamos a activar el origen. He notado algo. ¿Qué le pasó? Donde los cheques no los tengo activados, no sé si dejé de prestar atención a alguna instrucción. No, en todos están activos. Ah, ya. Es que como no había seleccionado listo, por eso es que no Ah, me había activado. Ya, listo. ok. Perfecto. Entonces Y ahora en me el voy en su. origen, este donde dice datos se desactiva porque no lo vamos a utilizar. Excel sabe que no es parte de este criterio. Entonces, en origen, mire, va a venir y va a marcar de la A11 a la A13. ¿Ya lo tiene? Sigue. Sí, Ok, entonces vea acá. Usted no le dé aceptar. No, 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 no le dé aceptar. Yo lo que quiero es mostrarle cómo funciona, pero no hemos terminado de configurar la validación. Ok, entonces, si veo acá, mi validación es lo que hace, darme un listado para que yo pueda escoger el módulo sin necesidad de estarlo escribiendo. Porque, por ejemplo, si yo pongo Excel, pueda de que a más de algunos se le olvide que lleve la C y solo lo escriba con la X. O después de la palabra Excel le puse un espacio en blanco o puede pasar cualquier cosa. Entonces, si no escribimos la palabra correcta, es donde nos va a mandar a hacer las correcciones. Ok, ya tenemos la configuración. Ahora vamos al mensaje de entrada. Mensaje de entrada. perdón, no sé si olvidé alguna instrucción, ¿por qué hasta la A13? ¿El qué? Es que decía desde la A4 hasta la A13. No, A8. Ah, perdón, pues sí, lo No, olvidé. Ay, no. aquí en la configuración, en el origen de la A11, A11 A8, a A de la la 11 a A13. la A. Ya, listo. Va. Gracias. Listo.
Y ahora nos vamos a ir a message. El mensaje de entrada. Le vamos a escribir, seleccione un módulo de la lista. Ya está. En mi caso, select. Mande. En mi caso, para módulo, ¿cuál sería la traducción técnica? Módulo. ¿Y va a poner el mensaje en inglés o cómo? Sí, pregunto. No. No, o sea, bueno, si sus usuarios van a hablar en inglés, pues todos son bilingües, está bien. Pero No el sé. módulo, vamos a buscar el La verdad, no traductor sé. porque Voy ahí a sí no. buscar. La verdad, no sé. Fíjese, nunca me había fijado en esa parte. Pero Bueno, voy a probar así en es. español. A ver qué pasa. Ah, es que el En mensaje español. ese que usted escribe no afecta en nada a toda la configuración. Aunque su máquina está en inglés, usted puede escribir en español y no pasa nada. En título no le vamos a poner nada. En título no es necesario. En este caso. Entonces, si usted quiere ser todavía más específico, podemos ponerle un título, pero ahorita no le vamos a poner. Module es módulo. Va, el título lo que hace acá es agregarle más información al cuadro ese. Usted le puede poner lista de módulos. No le dé aceptar, solo vea porque yo le voy a mostrar. Entonces vine yo acá y le puse ese mensaje de entrada. Ese cuadrito amarillo que usted ve que se va moviendo cuando yo doy clic en una celda, ese es el mensaje de entrada. Lo que está en negrita es el título y lo demás es el mensaje que yo le mandé al usuario. Entonces, para mí, el título en este caso no lo necesito. Con decirle, seleccione un módulo de la lista, es suficiente. A menos que usted quiera dejarle título y borrarle el mensaje. Pero en este caso y en el ejemplo, no lo considere necesario. Pero si usted para su trabajo necesita que lleve título, hay que ponérselo. ¿Ok? Así que déjeselo para que no vaya solito, solo a este. Lista de módulos. Seleccione un módulo de la lista. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, vamos al mensaje de error. Y acá dice estilo y tenemos tres diferentes. Alto, que es esa crucita. Advertencia, este signo. Y el de información. Ok. En este caso, el de información y el de advertencia solo le dice al usuario que el dato está incorrecto
Pero deja que continúe con el dato incorrecto. A diferencia de alto o detener, no sé cómo lo tiene en su máquina. Alto o detener. El título, cuando le da un mensaje de error, le aparece una ventanita como esta que estamos ocupando. El título es el mensaje que aparece aquí. ¿Ok? Entonces le podemos poner módulo incorrecto. Y en el mensaje debe seleccionar un módulo disponible en la lista desplegable. ¿Ok? Póngale ese mensaje. ¿Lo tenemos? Sí. Bien. Demos clic en aceptar. Ya todos lo tienen. Aceptar. Entonces, espérame que está lento. En cualquiera de las celdas, yo voy a escribir, por ejemplo, Word, lo escribí mal. Mire, módulo incorrecto. Debe seleccionar un módulo disponible en la lista desplegable. Entonces, vengo, lo borro. Y ya puedo seleccionar cualquiera. Ahora sí, pruébelo usted y complemente esta columna. Listo. Bien, compleméntelo, ¿verdad? Bien. Ahora, ya vimos que si lo escribimos mal, nos da el mensaje de error y tenemos que hacer la corrección necesaria. Ok. Ahora. Hagamos el siguiente. Las notas deben ser entre 2 y 10. Vamos a seleccionar de la E4 a la F8. De la E4 a la F8. ¿Lo tiene? El 1 y el 2, licenciada. La nota 1 y nota 2, de la E4 a la F8. ¿Listo? Vamos a validación de datos. Vamos a configuración. Y acá donde dice permitir. ¿Qué tipo de validación le vamos a poner? ¿Número entero o decimal? Número entero. ¿Seguro que número entero? ¿Y si se sacó Correcto. 9.5? Decimal. Decimal, correcto. Y luego acá usted tiene donde dice datos. Entre, no está entre.
Igual, no es igual. Entonces, como dice que sea entre 2 y 10, usted le marca entre. El mínimo es 2 y el máximo es 10. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo poner el 1.9 ni tampoco 10.5. O es 2 o es 10. Y los números que están en medio, vea. 5, 8, 9, cualquier valor. Lo tenemos listo. Listo. Bien, ahora el mensaje de entrada. Como les digo, yo no soy muy partidaria, porque casi siempre el mensaje de entrada es el mismo que tengo en el título, solo que el título me ayuda a resumirlo. Entonces, por eso yo solo le recomiendo que le ponga el mensaje. Entonces usted le tiene que decir acá las notas deben ser mayores de 2 y menores de 10. ¿Okay? Mensaje de entrada. Disculpe, ¿y en el máximo que puso, perdón? 10. ¿Ya está? Sí, ya lo tengo. Muy bien. El mensaje de entrada ya lo escribimos. Bye. No voy a avanzar hasta que me digan sí, para que vayamos todos iguales. Listo. Sí, listo. Ya está. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, sigamos. Esto está vamos al mensaje de error. El mensaje de error. Aquí recuerde que el título sí se lo vamos a escribir y le vamos a decir nota no válida. Nota no válida. Y en el mensaje de error le debemos especificar ¿Dónde tienes que que llegar acá? mande. Las notas no pueden ser menores de 2 y bueno, ni mayores de 10. Hagan las correcciones correspondientes. Ay, Dios, esto está súper lento. Ni las letras me escribe completas. Ok, ponga ese como mensaje de error. ¿Lo tenemos listo? Sí, listo. Sí. Muy bien. Listo. Demos aceptar. Y listo. Entonces, mire.
Las notas deben ser mayores de 2 y menores de 10. Entonces, si yo le pongo acá que tiene 1.9 de nota, no, no me lo va a aceptar. Tiene que ser 2. Ese sí me va a dejar. Y de pronto, ay, es que mira, estaba escribiendo y se me fue un 0 de más. No. Tiene que ser 10. Y Y para cualquier otro evitar, valor, ¿verdad? 9.75, 8, ¿me habló alguien? yo para evitar o corregir, porque fíjese que no sé, algo hice mal porque me agarra, me acepta uno. Vaya. Tiene que volver a seleccionar las celdas. Validación de datos. Okay. Y Ah, en la me abre la misma. configuración, revise. Ah, ya sé. Yo le dejé el comentario less than y es greater than. ¿A dónde? Ah, es que donde está data, Tiene que ser creo la primera que puse opción entre. between, Between. okay. Ahí está. Yeah. El mínimo 2 es que a mí me había dejado habilitado como yo lo había dejado en less, solo me daba Menor. el máximo. Y ahí está mi error. Aplicar this change to all other cells. Sí. Si seleccionó las celdas correctas, si le daba que le se lo aplicara a todos. Pero si Lo solo había apliqué. seleccionado una, entonces ahí le va a dar No, problemas. pero sí, a todo. Ahí Bye. estamos. Listo. Gracias. Okay. Ya, ahí está, ya. Ya probé. No me lo agarro ya para uno. Bien, ya lo tiene. Ahora, aquí el promedio y estado es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? En la G4 igual, promedio. Y selecciono estas dos celdas. ¿Ok? Cuando ya lo tenga, me indica. Listo. Muy ¿Listo? bien, muy bien. Sí. Ok. Y el estado, un sí, Solo ¿verdad? las primeras dos celdas para el promedio. Solo la De las notas. E4 y la F4. No van ancladas, ¿verdad? No, 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 porque hay que copiar la fórmula, la función. Entonces, lo que hemos practicado con las funciones lógicas, si el promedio es mayor o igual que 8, entonces está aprobado. Caso contrario, reprobado. Función sí. Lo tiene.
Todavía no. Okay. Ay, no, está oscuro. Dijo 5, 4. El sabor de los siento que al gusto mucho, que si lo hubiera contrastado más con el chilito que le dieron arriba, igual no cada granito de lote parecía que sí estaba encima de azúcar. El mayor que, ¿a dónde está? ¿Dónde lo busco? En el teclado, depende de su computadora. Sí, porque por ejemplo en la mía está a la par de la letra Z. Entonces no sé en su teclado a sí, dónde ahí lo está. Sí, ahí lo tengo. Sí, ahí lo tengo. Gracias. Bye. Listo. Listo. Bien. Entonces solo el primero está reprobado. Listo también. Muy bien. Compruebe, ¿verdad? Vea las respuestas. Solo el primer estudiante está reprobado. Porque no le dio el promedio. Bien, lo tiene. Sí, lo tenemos. Perfecto. Entonces, pasemos a seleccionar de la I4 a la I8. De la I4 a la I8. Validación de datos. Llegamos nuevamente al asistente de validaciones de datos. Bien, ahora el tipo dice las fechas correspondientes al mes de noviembre del 2023. Entonces, ahora de tipo fecha. ¿Lo tiene? Sí, listo. Sí. Muy bien. La fecha inicial será 1 de noviembre de 2023. Y la fecha final, por ejemplo, me decir, 31 de noviembre del 2023. Ah, usted le va a dar a aceptar y no. La fecha introducida para el final no es válida. ¿Por qué? Porque noviembre llega hasta 30. Entonces, esos son los datos que usted debe poner. Fecha inicial 01-11-2023. Fecha final 30-11-2023. ¿Listo? Sí. Listo. Muy bien. El mensaje de entrada. La fecha a introducir debe tener el siguiente
este formato. Día, mes, año. Y entre paréntesis, pues pongámosle un ejemplo, ¿vea? ¿Lo tienen? Listo. Muy bien. Ahora el mensaje de error. Fecha incorrecta. Ay, perdón, le di aceptar de una vez. O le di cancelar. Lo escribo rapidito. Fecha. Entre 01/11/2023. Que no le digo, pues que está súper lenta mi máquina. En el mensaje de error. Fecha incorrecta. Y otra vez. Ah, pero me dejó acá. Entonces, aquí le vamos a poner las fechas corresponden al mes de noviembre del año 2023 y su formato debe ser día, mes, año. Okay, 01/11/2023. Ese es el mensaje que le va a poner. Hágalo. Aquí en el mensaje de error usted se puede extender. ¿Ya lo tiene? Listo. Sí. Ok, debemos aceptar. Listo. Y entonces, ahora usted puede agregar una fecha. Si usted pone 0111, pero le pone 2022, le va a dar mensaje de error. Porque
el año a utilizar debe ser 2023. Entonces usted le da a reintentar, borra esa fecha y puede volverla a escribir. ¿Listo? Puede poner el 30. Ojo, que aquí no importa en el orden que escriba las fechas. Solamente deben corresponder al mes y año asignado. ¿Listo? Sí, listo. Listo. Muy bien. Ahora veamos el último. En su archivo dice que admite 16 dígitos y de la siguiente forma. Cuatro números, guión, seis números, guión, tres números, guión, un número. Bueno, primero decía 16, pero contándolo son 14. Lo que yo quiero es que en el formato me aparezca el NIT trabaja así, ¿verdad? 0614. Acá ya lo tengo hecho, pero me falta un número por acá. Ok. Este es el formato que yo quiero ver acá, aunque solo ingrese los números. Ok. Entonces, contando estos números es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el 0, 14. Pero aquí entramos en un gran dilema con Excel, porque para Excel el 0 a la izquierda, como en todas partes, no existe. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo una validación, acá seleccione de la J4 a la J8. Ahorita a mí me dejó ponerlo porque no tiene validación. Pero, si yo le digo acá, longitud. Le estoy diciendo, si yo le digo igual a, y le pongo el 16 que tiene ahí, voy a tener que poner 16 números porque sí, pero aunque yo ponga 5 ceros al inicio y 11 números después, no me va a reconocer esos 5 ceros al inicio. ¿Ok? Porque no lo tome en cuenta. Póngale, por ejemplo, ahorita 14 en la longitud. Ok. En el mensaje de entrada, debes poner, escriba el número sin espacios ni guiones. Ok. Diseño entre el mínimo y el máximo, ¿qué dato le puso? Perdón. Ahí no hay ni mínimos ni máximos. Ahí seleccionamos igual a. Aquí en los datos, igual a y la longitud 14.
¿Listo? Listo. Muy bien. Vale, no voy a Listo. avanzar de acá hasta que me digan, ¿verdad? Porque yo avanzo y luego Listo. nos perdemos. Perdón, Voy despacito. yo me quedé, licenciada, donde dice permitir longitud de texto. Enter. Datos igual a. Okay. Y la Longitud. longitud 14. Listo. Va. Vamos a mensaje de entrada. Mensaje de entrada. Escriba el número sin espacios ni guiones. Mensaje de entrada. Escriba el número sin espacios ni guiones. Mensaje de entrada. Ya escribió el mensaje. Listo. Sí, Ahora ahora el sí. mensaje de error. Hola. Mensaje de error. Dato no válido. Se le recuerda que debe introducir el número completo sin espacios ni guiones. Listo. Muy bien. Los demás ya estamos listos también. Listo. Sí, listo. Perfecto. Debemos aceptar. Y entonces, si usted intenta escribirlo ahorita. Le va a mandar un mensaje de error. Felicidades, está. Ya llegué con el pastel y A ver, demás. quitemos el volumen, porfa, de la televisión, porque eso nos puede afectar al momento de subir el video en YouTube. Porfis. Bien. Primero, si usted pone el cero adelante, le dice esto. Que no se puede. Porque nosotros le dijimos 14 y Excel ahí solo cuenta 13 números. ¿Por qué? Porque el 0 a la izquierda no vale. Ok. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, ¿ya lo probamos? ¿Sí? Sí, ya lo probamos. Sí, ya lo Entonces, probamos. ay, perdón.
y sí. El error, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle el formato tal y como está aquí en pantalla. Lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a formato de número y en personalizada lo va a hacer así como lo ve acá. Un 0, 3 signos numeral, guión, 6 signos numeral, guión, 3 signos numeral, guión, numeral. Y cuando haya escrito esto acá en tipo, la muestra se tiene que ver así como está en pantalla. Miren. Haga eso, por favor. Listo. Muy bien, ¿los demás? ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, demos aceptar. Muy probable, cuando le intente escribir de nuevo, le va a dar un mensaje. Hágalo. Todavía no le hemos puesto la validación, o sí, ya se la pusimos. Sí, vea. Ay, equivoqué. Está lento. Bien, acá le pusimos en validación que la longitud del texto sea igual a 14. Considerando que el número de NIT va así. 4 números, guión, 6 números, guión, 3 números, guión, 1 número. Acá vamos a ver si yo le pongo, voy a repetir un número, 0614, 010890, 113, guión 0. Mire el mensaje que me da. Dato, mensaje que me dan, no quiere aparecer, ahí está, dato no válido. Se le recuerda que debe introducir el número completo sin espacios, ni guiones, ni nada. Ok, ¿le dio ese mensaje a usted? Sí. Sí, a mí también. Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Con la indicación que dice acá, que debe ser un mínimo de 13 dígitos. Entonces, vamos a la validación y de verdad que está lento. En datos le vamos a poner mayor, puede ser mayor o igual, o le podemos poner solamente mayor que, y le vamos a poner acá que sea mayor de 12 o mayor o igual de 13, ¿ok? Ya hizo el cambio. Listo. Muy bien. Entonces, demos aceptar.
hoy más el formato que le pusimos en el formato de números ya le debe funcionar. Sin problema. ¿Verdad? Y ahí está, miren. Entonces, esta condición, yo le dije que si, que los números deben ser 12 dígitos o más. Bueno, más de 12, o sea que son 13 o más. Y el formato de número me ayuda para que se vea de esta forma. Si usted ve la barra de fórmulas, aparece sin el número 0 al inicio. ¿Por qué? Porque está a la izquierda y el 0 a la izquierda no vale. Vale. Exacto. Así que así es como resolvemos esa parte. ¿Listo? Listo. Listo. Bien. Bien, vamos a llegar hasta acá. Aquí le queda una práctica si usted la quiere resolver. Marca de vehículo, tipo cliente. Usted le va a agregar una validación de datos de tipo lista. Aquí están las marcas y el tipo de cliente que va a utilizar. Y para las existencias dice que deben ser mayores o iguales de 5. Ok. Una validación de tipo entero. Marca de vehículo y tipo cliente, validación de tipo lista. Y las existencias de tipo entero, pero deben ser mayores o iguales de 5. O sea que no me va a aceptar ni 4, ni 4.5, ni 5.5. O es 5, 6, pero no puede llevar decimal. ¿Ok? Entonces, si usted lo quiere hacer, si se quiere entretener y si quiere reforzar. Y no olvide, por favor, desarrollar los laboratorios teóricos de la plataforma. Hay unos que ya han avanzado bastantes y hay otros que todavía no. Si tiene problemas, escríbalo en el grupo de WhatsApp, que ahí es donde le resuelven los compañeros de inglés corporativo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿No? Perfecto. Ok, entonces quedamos hasta acá. Pasen feliz noche y el día de mañana nos vemos a la misma hora. ¿Ok? Okay. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao.